así. Buenos días a todos y a todas. Iniciamos el pleno extraordinario de 28 de noviembre de 2017 con un único punto de orden do día, aprobación inicial de orzamento de la Diputación Provincial de Pontevedra para el ejercicio 2018. Para su defensa, tenga palabra el señor Fon. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Presentamos este presupuesto y presentamos las grandes líneas políticas del mismo de este nuevo Gobierno de la Diputación de Pontevedra. Este presupuesto muestra claramente que el Gobierno tiene un proyecto global de provincia que se basa en grandes líneas de actuación. La primera es el concepto de igualdad, más equidad, más derechos, tanto para los concellos como para los ciudadanos. El segundo es una organización sostenible para el territorio, evidentemente con un nuevo concepto de movilidad, accesibilidad, residuos sólidos y respeto al medio natural. En tercer lugar, también es una muestra de apoyo a nuestras señales de identidad, a la lengua, a la cultura y al patrimonio. En cuarto lugar, es un apoyo decidido a los sectores productivos, como a la pesca, como al sector agrobandeiro, al turismo, a la industria cultural y musical, etcétera, etcétera. Y, finalmente, es la construcción de una sociedad avanzada basada en la educación, en la cultura, en el deporte, en más y mejor democracia. El presupuesto para el 2018 asciende a 156,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,95. El consolidado supone, con la Escuela Universitaria de Enfermería, 159,5 millones de euros. Una vez más, es el tercer presupuesto, no existe ni un solo céntimo de libre disposición para presidencia. Esto, evidentemente, es un cambio sustantivo con respecto al pasado y es el mejor ejemplo de este nuevo Gobierno. Les detallaré a continuación. El Plan Concellos crece nuevamente para 2018 y, en este caso concreto, asciende a 42 millones de euros. Recuerdo la secuencia. En 2016, 40 millones de euros. En 2017, 41,2 millones y en 2018 42 millones de euros, lo que supone un 2% más que en 2017. Pero, como anunciamos ya anteriormente, tendrá un carácter plurianual 2018-2019 que va a permitir a los concellos hacer frente a los daños producidos por los incendios. A mayores, hay que añadir en este presupuesto que figura 1 millón de euros a disposición de los ayuntamientos para anticipos sin intereses y sin comisión. Y, por otro lado, añadir que en este presupuesto figuran 2 millones para el plan de reequilibrio 2017, que se verán aumentados con los 6 que aprobamos en el Pleno el pasado día 24. El plan de reequilibrio es el mejor procedimiento para superar las desigualdades que durante años y años de gobierno se fueron produciendo. A esos 8 millones, 2 más 6, se añadirán los remanentes correspondientes a 2018. Por lo tanto, con estos millones se abarca 25 concellos de la provincia que presentaron proyectos y que cumplieron con todas las bases y que tenían propuestas para equipamiento, dotaciones, etcétera. Frente a la falsedad de sectarismo del Partido Popular, hay que dar el dato y parece mentira que no se conozca y que no se trabaje. Estos 25 concellos son 11 gobernados por el Partido Popular, 10 gobernados por el Partido Socialista, 3 gobernados por el Bloque Nacionalista Galego y 1 por independientes. Incrementamos, de forma detallada lo voy a realizar, los recursos para la sostenibilidad del medio natural, 2,7 millones de euros, es decir, un 7,5% más que el año anterior, va para programas de detección en el sector agrogandeiro y la pesca. También para la protección de nuestros montes. Se destinan 4 millones de euros al tratamiento y gestión de residuos y también aumenta el presupuesto para Areeiro e Muriscade. En lo que se refiere al área de empleo,
e actividad económica, se incrementa el presupuesto en un 8,72%. Detallo, 4,12 millones de euros para actividad de fomento de empleo, a los que se deben de añadir 9,5 millones que directamente van a los concellos. Por lo tanto, estamos hablando de 14 millones para la creación de empleo en este presupuesto. También, para apoyo a la actividad económica, se destina un 5% más que en el año 2017, 1,96 millones para SmartPeme, 340.000 para Viveiros. Nuevas tecnologías absolutamente necesarias y que somos el ejemplo, por ejemplo, en administración electrónica. 5,4 millones de euros, un 14,32% más que en el año 2017. En el área de movilidad destinamos 17,27 millones, que supone un incremento del 6,62% con respecto al año anterior. A turismo dedicamos casi 4 millones, un 2,8% más que en 2017. En igualdad dedicamos 1,2 millones de euros, con un crecimiento de 8,1%. Una de las grandes apuestas de este Gobierno y que no existía hasta nuestra llegada al Gobierno. Para cohesión social y juventud, 5,61 millones de euros, un 1,5% más, sumando Príncipe Felipe, supone en este apartado 10,3 millones de euros. Para servicios lingüísticos, 3,9 millones de euros, un 6,2%, y para la gestión del museo, 4,4 millones de euros, que significa 1,85 más que en 2017. La escuela de cantería también ve reforzado su presupuesto y vamos a dedicar 923.000 euros. En el área de deportes, 4,3 millones de euros, y todo esto con un presupuesto que cumple con el objetivo de déficit cero. Por lo tanto, estamos ante una administración bien gestionada, que tiene más recursos, que gestiona más recursos, que tiene infinitamente más proyectos que el Gobierno anterior y que a la vez es capaz de tener unas cuentas totalmente equilibradas. Los ingresos corrientes incrementan un crecimiento superior al 2,4, pero es consecuencia de un ahorro neto que se va a producir de 1,4 millones de euros. Para resumir, y en ratios, pasamos de un ratio de inversiones de 45 euros por habitante a 48 euros y en gasto pasamos de 160,8 euros a 166. Por lo tanto, esto demuestra que somos la Administración que dedica más recurso por habitante. Y en cuanto a la deuda, se ve disminuida en 6,4 millones de euros. Cuando llegamos, teníamos una deuda, tenía la institución una deuda de 39 millones de euros. Nos propusimos reducirla y a finales de 2018 la deuda se habrá reducido en un 70%. A pesar de todos estos datos, escucho una serie de argumentos sin ningún fundamento por parte del Partido Popular. Bien, es cierto que menos mal que a estas alturas nadie les cree y que la diferencia entre ustedes y nosotros la marcan los hechos. Hoy los pontevedreses y las pontevedresas saben cómo trabajamos y saben de la enorme diferencia. Como ustedes hay cuestiones que no saben o no quieren saber, se las voy a recordar. En proyectos europeos pasamos con el anterior Gobierno de presentar una vergüenza de programas, sin fundamento de crecimiento para la provincia y, sobre todo, buscando el beneficio de las empresas amigas. Hoy hemos pasado a un modelo para un desarrollo sostenible de la provincia. Por ejemplo, en igualdad, pasamos de tener no solo una política, sino a ser un referente en Galicia y en España. Luego me referiré, pero pusimos proyectos como el de la Escuela María Viñals y otros que nos hacen, como digo, ser un referente. En empleo, hemos pasado de los 719 empleos creados en el 2014 a crear 1.100 empleos en 2016 y 1.200 empleos en 2017. A esto le debemos de añadir 1.085 empleos del plan de práctica laboral y 35 becarios de turismo laboral.
3.420 empleos como total y también en mejores condiciones, añadiéndole las centenas de empleos creados directamente en contrataciones sobre la plantilla en mejores condiciones de acceso y de condiciones de empleo. Permítanme que me centre en el plan de práctica laboral. ¿Por qué he oído decir por parte del Partido Popular que no íbamos a mantener este plan? ¿Pero cómo se atreve alguien a decir esto ciertamente sin ponerse colorado? Este plan no solo se mantiene, sino que se mejora y se impulsa. Otra de esas falsedades y vaguedades del Partido Popular. Lo que ocurre es que todo tiene sus procedimientos y plazos. Yo comprendo que el anterior Gobierno no estaba muy habituado al tema de respetar plazos y respetar procedimientos. Pero continúo. En relación con el programa SmartPyme, seguimos apoyando a los emprendedores y emprendedoras, a los autónomos y también a las pymes. Gracias a este SmartPyme, multiplicáronse por tres el número de asesorados, pero también los talleres de formación, de coworking. Por lo tanto, ustedes nuevamente están sin enterarse de lo que ocurre y alejados de la realidad. En el plano de cooperación, nunca se destinaron más recursos a este área que en los años de nuestro Gobierno. Ahora, eso sí, destinados recursos, pero ahora es el área de la transparencia, es el área de los criterios objetivos y es el área, y lo dijimos el primer día, del respeto a la autonomía local. Porque sí, señoras y señores del Partido Popular, hay 42 millones de euros que se aprueban en este presupuesto. Y a mayores hay 30 millones de euros de la línea 1 del Plan Concellos 2019 que, como anunciamos, tendrán un carácter plurianual. Convendría que dejaran de mentir, convendría que hicieran caso y que prestasen atención a las cifras que nosotros presentamos. Pero es cierto que no tienen proyecto. Es cierto que sus opiniones y ruedas de prensa se limitan a vaguedades y a generalidades. Y, evidentemente, estamos ante un presupuesto ciertamente extraordinario. Ustedes dicen una cosa, la gente de la calle, los ciudadanos a los que nos dirigimos, perciben otra totalmente diferente de la acción de este Gobierno. Sigan con su matraca, sigan con los mismos argumentos de siempre, porque ciertamente los ciudadanos están sorprendidos de que un partido como el Partido Popular haga esta oposición sin ideas. Pero voy a seguir. Me voy a referir a nuevas tecnologías. Somos una referencia a nivel de Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEN. Incluso en las reuniones que se celebran, presidentes de diputaciones gobernadas por el Partido Popular nos piden información sobre administración electrónica en los concellos, auténticamente punteros en este aspecto. No solo somos referencia en Galicia, sino también en España, y ustedes a seguir negando la realidad. Medio ambiente y movilidad. Participamos en congresos tanto a nivel gallego y estatal y somos reconocido por la Dirección General de Tráfico un referente. Ustedes, ya digo, con sus generalidades y nosotros claramente apostando por un desenvolvimiento, por un desarrollo sostenible y no por una economía de mercado. Pero claro, evidentemente, cuando el señor Rajoy ya decía que el cambio climático no existía, que se lo había dicho su primo, pues es ciertamente así como nos va en Galicia. Nosotros vamos a seguir con nuestro proyecto, vamos a cumplir con la Agenda de Desarrollo 2030 y seguiremos en esa senda. Cultura. Nunca, como en estos dos años, la Diputación de Pontevedra fue y tiene conseguido ser la Administración de toda Galicia que más aporta a la cultura, para que sea un elemento de transformación de la sociedad, para construir un territorio con más valores. Pero claro, esto ustedes tampoco lo entienden, porque solo trataron de que la cultura fuese para las personas que más tenían. Y nosotros, nuestro objetivo, como en todo, es llevarlo a toda la ciudadanía. Y también se atreven a hablar del Museo de Pontevedra, que ustedes empleaban como un auténtico
Cortijo y para nosotros es un elemento de puesta en valor de la cultura y del patrimonio. Tanto es así que las visitas se incrementaron. No es un negocio, sino que es pensando en todos los ciudadanos. En Príncipe Felipe tuvimos que llegar este Gobierno para ordenar, por cierto, una competencia exclusiva de la Xunta de Galicia. En turismo se va a aprobar un plan estratégico elaborado con la colaboración del Concello y del sector privado. Sin rubor, esta Administración es la bomba en la gestión del turismo. Finalmente, todos los colectivos reciben recursos con bases objetivas y transparentes y Esperanzas al Ness también. Lo que ocurre es que hay que justificar. Señor Fon, recuerden que o turno de intervención se de menor a mayor, porque tenemos que cumplir con eso, tengo que repetir. Señor Jaco, me temo usted la palabra. Bo día a todas y a todos. As persoas que levamos relativamente pouco tempo nas institucións, o debate de orzamentos non deixa de chamarnos a atención. É indiferente que falemos de concellos, deputacións ou a Xunta. Creemos que de pouco serve este debate e que é pouco máis que teatro parlamentar. O realmente importante é que os orzamentos se sean factibles e verosímiles, pois non sirve de nada orzamentar se logo non se executa. Isto, o grau de execución, ten que ser o importante, ao que se debería prestar atención nesta institución e en calquera outra. Se ben é certo que o Bipartito inicialmente mellorou o grau de execución dos últimos anos do Goberno de Louzán, nestes momentos a situación é un chisco decepcionante. É evidente que a Deputación ten un problema estructural para a execución de orzamentos. Nos últimos 5 anos nunca se superou o 60% de grau de execución, mas ten que existir unha marxe de mellora para a situación actual. Se no ano 2015 tiñamos un 59% de execución, no 2016 o chegamos ao 52.65. E facendo unha proxección no 2017 non chegaremos ao 50. Contando os datos achegados pola Deputación a 31 de outubro e facendo a proxección tendo en conta o nivel de execución no ano 2016 por trimestres, os datos non poden calificarse como bos. Igualdade, 34%. Recollida de animais, 44.36%. Xacementos arqueolóxicos, 37.79%. Plan de reducción de velocidade, 37%. Mellora da sinalización, 9.41%. Dito isto, hai datos no proxecto de orzamentos que nos preocupan. Na partida de promoción social, observamos que o financiamento veuse reducido en un 9% acumulado en 2013, mentras hai aumento orzamentario en materia de infraestructuras, que este ano sube un 4.3%. Non estamos nós en contra de mellorar as propias infraestructuras e coidar do seu mantemento. Mas no caso de ter que priorizar, tendo en conta o marco da situación económica actual, creemos que debe primar a política social e conter, na medida do posible, o gasto noutras áreas. Respecto á partida de cultura, non recupera o seu valor do ano 2015, mentras en deportes vemos un descenso de máis do 25%. Aquí hai que dicir que se rematou coa construción compulsiva e electoralista de infraestructuras deportivas do anterior goberno, pero é preciso un esforzo en materia de promoción e fomento do deporte algo estancada. Entendemos tamén que parte destes descensos veñen determinados polo incremento de transferencias aos municipios. Os estudos e traballos técnicos aumentan o seu peso en máis de 2 millóns de euros. Isto denota falta de persoal na institución provincial, cousa que debe ser denunciada con toda rotundidade. A tasa de reposición é un instrumento do Goberno do Partido Popular, que fai que os servizos públicos funcionen cada vez peor e que recursos públicos sexan derivados ao privado, que en xeral é máis gravoso para os orzamentos e, dende logo, non máis eficiente. Nos queremos a desaparición política desta institución, mas non dos seus servizos que deben ser transferidos con todas as garantías para continuar sendo prestados en condicións óptimas. Non sobran traballadoras e traballadores públicos nin nesta institución nin en ninguna. Faltan, non se pode permitir aumentar personal e isto non é casualidade ninguna. A política de transferencias aos concellos, o Plan Concellos, parecenos unha iniciativa moi satisfactoria e positiva. Teñen que ser, dende a nosa posición política, os protagonistas da provincia. Agardamos melloras na redacción deste plan para o ano 2018 e que deixe de ser a Deputación a que marque as prioridades dos concellos á hora de usar eses fondos e administrar os investimentos. A coalición SON aposta pola independencia plena dos concellos, é dicir, reivindicamos a eliminación das liñas de investimentos en emprego e que sexan decididas en exclusiva polos propios concellos, otorgándoles a soberanía que merecen e que sexan eles mesmos os que decidan ano a ano canto e como invertir en cada unha desas opcións.
Se a liña de pago de débeda do Plan Concellos é obriga legal que se manteña. A reforma do artigo 135, levada a cabo polo Goberno Socialista co apoio do Partido Popular no 2011, sempre foi de dubidosa consistencia económica para reducir o endebedamento do Estado, e non fixo máis que coartar a posibilidade de levar a cabo políticas económicas alternativas. Baixo esta carga, as administracións locais como a Deputación de Pontevedra non poden desenvolver as políticas que a ciudadanía precisa en materia social e de investimentos. Esta situación non fai máis que hipotecar a actuación das institucións. Non é para nós a débeda cero un obxectivo en sí mesmo. Se unha institución debe endebedarse dunha maneira razoable para mellorar os servicios sociais, debe facelo. E a Deputación de Pontevedra xa ten, afortunadamente, un endebedamento que podemos considerar dentro do razoable, moi lonxe xa da que tiñamos no ano 2011, que ninguén podería considerar adecuada. A coalición SON presentou unha emenda que propoñía unha diminución importante de gastos en publicidade e propaganda para dedicarlle ao Plan Concellos. Non é esta unha emenda económica, senón política. Os poderes públicos non só poden, senón que deben, informar aos cidadáns dos servicios públicos que prestan e de todos aqueles asuntos que sexan necesarios para que exerzan os seus dereitos e cumpran os seus deberes. Agora ben, esa actividade ten que ser puramente informativa, desprovista de todo matiz propagandístico da acción deses poderes ou dos seus titulares. Tendo en conta que a nosa posición política é erradicar esta institución a que nos atopamos, non entendemos unha cifra tan alta de gasto. Os orzamentos non son un simple documento con cifras, senón que amosan, ou deberían amosar, os objetivos políticos dun goberno. Somos conscientes que a erradicación das deputacións no marco legal do Estado español é algo que se ten que facer en Madrid, mas está claro que este aumento de gasto non amosa interese político por camiñar nesta dirección. Amosa todo o contrario. Non somos contrarios a esa posición. Non dicimos en ningún caso que manter as deputacións sexa unha postura ilexítima, só pedimos ser consecuentes. Resumidamente, hai motivos para preocupación nestes orzamentos, mas empezábamos esta intervención falando do teatro parlamentario, e, dende logo, non caeremos nos nese teatrillo. Non falaremos da terrible xestión do goberno do señor Louzán. É evidente, facendo unha comparativa, que o Partido Popular levou a Deputación de Pontevedra a unha situación crítica, no económico e no político, e que a día de hoxe, aquí, sí podemos falar de herdanza recibida, e moi negativa, ademais. A pesar das diferencias, hai que recoñecer o esforzo deste goberno por normalizar esta institución, paso imprescindible antes de actuación máis ambiciosas e que agardamos se acaben dando. Non debemos facer tabula rasa nesta casa, senón ter un pouco de memoria e saber ver tamén as diferencias. Polo cal, dende logo, non imos a votar en contra desta declaración de intencións que son os orzamentos. Imos a absternos e agardamos que se den máis pasos positivos no futuro. En canto á emenda presentada polo noso grupo no nome da Asociación Libera, despois de falar coa deputada responsable, é retirada. Moitas grazas. Gracias, señor Jácome. Señora Muñoz. Moitas grazas, presidenta. Bos días a todos e a todas. A verdade é que, en primeiro lugar, teño que discrepar co que acaba de dicir o portavoz de SON. Nos pensamos que este é un debate extraordinariamente importante, que os orzamentos son extraordinariamente importantes para calquera administración pública, porque neses orzamentos onde se pode ver cale a política e cale son as liñas de actuación de calquera goberno. E, polo tanto, tamén neste caso pensamos que estamos ante un debate que é moi importante para a provincia de Pontevedra. E que, como dicimos, os orzamentos, o que amosan e o que realmente pensan o goberno e o que realmente vai facer máis aló das palabras, o que vemos tamén nestes orzamentos que se presentaron é que a este goberno xa se lle está caendo a careta, porque de todo lo que di, de todo lo que presume, pois non atopamos prácticamente nada, nada de nada nestes orzamentos. Porque estes orzamentos son feitos de espaldas a provincia de Pontevedra, de espaldas a todos os veciños da provincia de Pontevedra, porque son unhos orzamentos que non quixeron escoitar, xa non decimos as propostas da oposición, que xa sería moito,
Levamos presentadas máis de 100 propostas ao longo desta legislatura e nos dixeron que non a todas e cada unha delas. Non é xa que non escoiten e non queran escoitar o que di a oposición, aínda que a oposición, polo menos do Partido Popular, o único que lles di é o que lle trasladan os veciños e veciñas desta provincia. Pero xa sabemos que non a todo porque sí. Pero é que tamén lle dan a espalda os sindicatos, lle dan a espalda a os concellos, os alcaldes, en definitiva, lle dan a espalda os propios veciños da provincia. E hai moitas cosas que neste presupuesto se ven, e hai moitas cosas que neste presupuesto se insiste en presentar, cosas que, como se hacen de espaldas a los concellos e a los alcaldes, pues se insisten en proyectos que han sido un absoluto fracaso en años anteriores. Y, por ejemplo, podemos hablar del plan Revitaliza, un fracaso de proyecto que vuelven a insistir en él. 5 concellos de 61 han solicitado ayudas. Esa es la mejor muestra del fracaso de ese plan. El plan de parques forestales, que vuelven a presupuestarlo este año, solo 10 de 61 concellos solicitaron ayuda. No es que lo digamos que no el Partido Popular, le están diciendo que no a los concellos. O el plan de proyectos singulares, que, por cierto, solamente 25 de 52 concellos que podían acceder, solamente 25, es decir, un 50%, simplemente no les interesan y, además, ustedes, cuando conceden las ayudas, el 80% van a los concellos gobernados por el bipartito y el 20%. Sí, sí, porque aquí el señor portavoz, el señor Font, que tanto le gusta hablar de sectarismo, yo le diría que en el sectarismo se miraran un poquito más ustedes al ombligo. Y el sectarismo es cuando se conceden ayudas, dar fundamentalmente esas ayudas, como hemos visto en este plan de proyectos singulares, a concellos gobernados por el bipartito, por el Partido Socialista y por el propio nacionalista galego. Sectarismo también es negarse a recibir a alcaldes por su color político. Ese es un gran y extraordinario sectarismo que antes no existía, porque antes se recibía a todo el mundo. Y también sectarismo es, y yo lo entiendo, señor Font, porque claro, es que es muy difícil defender este presupuesto. Es muy difícil defender este presupuesto que traen aquí. Y por eso entiendo que en su intervención haya pasado casi más tiempo criticando a la oposición, haciendo oposición a la oposición, que defendiendo las partidas del presupuesto. Pero ¿cómo van a defender las partidas de este presupuesto si ni ustedes mismos se lo creen? Si ni siquiera la presidenta de la Diputación se lo cree, que no fue capaz de ir al Parlamento de Galicia a explicarlo. La verdad que no la entendíamos muy bien por qué no iba. Después de ver el presupuesto, lo hemos entendido perfectamente. ¿Qué iba a ir a contar al Pleno del Parlamento? ¿Qué iba a ir a decir? Si tenía que presentar esto, que ni ustedes mismos se lo creen, pues iban a quedar en evidencia delante de toda Galicia. La pena es que los que están sufriendo como consecuencia de tener un gobierno sin ideas y un gobierno incapaz de articular una política que la provincia necesita son los vecinos de Pontevedra. Pero decía que no solamente se ha hecho a espaldas de los concellos y por eso insisten ustedes en planes que han fracasado, sino que también lo que hacen ustedes es intentar copiar de lo poco que hacen lo que hacía el anterior gobierno, ese por el que ustedes están tan obsesionados, porque es exactamente lo que les gustaría ser y nunca podrán, pues lo que hacen es copiar iniciativas y programas que ya existían y para decir que son nuevos lo que hacen es cambiarles de nombre. Algo tan sorprendente y tan ridículo le puede parecer a mucha gente como eso. El plan Conectadas, que era el plan Pensa en ti, donde antes teníamos un plan Ti tamén contas, ahora lo llaman de marcha. El plan Coñece a tua provincia, que conocía toda la provincia de Pontevedra, ahora lo llaman en ruta Coadepo. El plan Actívate, ahora se llama Deporruarte. Y así un largo etcétera, hasta 10 iniciativas y 10 planes que lo que han hecho ha sido copiar y cambiar el nombre. ¿Realmente esto es lo que tiene que hacer un gobierno? ¿Estas son sus ideas? Pues bueno, por lo menos están continuando con ideas de éxito. Qué pena que no lo hagan con el resto de iniciativas, porque así los colectivos vecinales, culturales y deportivos de la provincia no estarían abandonados por la Diputación como están a día de hoy. Así habría un plan serio de instalaciones deportivas que no lo hay a día de hoy. Así habría política de dinamización económica, políticas verdaderas de creación de empleo, política para recuperar los gastos de la provincia, política cultural, porque
con más presupuesto, ustedes dedican menos a cultura de lo que se dedicaba en el año 15 con menos presupuesto. Ustedes hacen un presupuesto de la incultura. Eso es exactamente lo que estamos viendo aquí. En definitiva, ustedes son incapaces de articular un proyecto sólido de gobierno con medidas sólidas. ¿Y eso a qué les lleva? Pues les lleva a hacer un presupuesto absolutamente genérico, donde las partidas genéricas son la regla general. La inconcreción, claro, así después van improvisando, con razón, pero un presupuesto tiene que tener líneas concretas siempre, porque un presupuesto tiene que estar preparado para empezar a ejecutarse a 1 de enero. Y eso solo se consigue si tú concretas lo que quieres hacer, porque si no, lo que pasas es medio año pensando lo que quieres hacer. Y es lo que a ustedes les pasa, que se pasan después la mitad del año pensando lo que tienen que hacer. Les coge el toro, tienen que hacer modificaciones presupuestarias. Ya llevamos 27 millones de euros en modificaciones presupuestarias en este año, que se dice pronto, y al final, aún así, se dejan el presupuesto sin ejecutar. No voy a repetir las partidas que el portavoz de SON acaba de decir, inejecutadas, y sus porcentajes de inejecución, que son realmente lamentables para esta provincia. Por tanto, hay que tener las ideas claras. Y, sobre todo, también nos encontramos ante un presupuesto en donde faltan partidas, ya no que hagan y que tengan de espaldas y que no respondan a lo que los concellos piden. No, no. Son unas partidas hechas de espaldas a ustedes mismos, porque no reflejan las partidas que prometieron ustedes mismos. Ya sabemos que la publicidad y propaganda les encanta, que eso es a lo que más se dedican. Pero es que, por lo menos, que se refleje en el presupuesto lo que ustedes mismos anuncian. Porque ¿dónde están los 90 millones de euros para incendios que prometieron a bombo y platillo? ¿Dónde están los 70 millones de euros que prometieron para el plan Concellos del año 18? Acaba de decir, señor Fon, que tienen 42. ¿Y los 70? ¿Dónde están? No están, no los vemos. ¿Dónde están las mejoras para el servicio de emergencias, ni los GES, ni el consorcio? ¿Dónde están los 6 millones que prometieron para ese plan estrella que tienen también, ese plan de proyectos singulares? ¿Dónde están los 6 millones? Solamente hay presupuestados 2. Y efectivamente, el plan de práctica laboral en empresas no está en el presupuesto. No nos puede decir que bueno, que es que eso va dentro de un plan de acción, de no sé qué. No, no. Tiene que venir con nombres y apellidos. Aquí tampoco aparece, en este presupuesto tampoco aparece. Por tanto, ni siquiera son ustedes leales con ustedes mismos y con lo que publicitan y con lo que presentan. Y presentan este presupuesto que ni siquiera recoge esas partidas. Y es un presupuesto absolutamente carente de ilusión para la provincia. No hay planes de apoyo a sectores clave para esta provincia. ¿Dónde está un plan? Llevan ustedes dando vueltas con el plan estratégico de turismo más de 2 años y no son capaces de presentar un plan serio, con partidas concretas y con acciones concretas para fomentar el turismo, que es tan importante para esta provincia. El apoyo al sector del mar, el apoyo al sector vitivinícola, el apoyo a sectores que son claves. Pero claro, ¿cómo van a presentar un presupuesto que atienda a esos sectores si se niegan a visitar la provincia? Si la señora presidenta no ha visitado más de la mitad de los concellos de la provincia. Hay que escuchar, hay que visitar, hay que hablar con los alcaldes, aunque te caigan mejor o peor, aunque sean más altos, más bajos, y aunque te digan lo que necesita su provincia o su concello y no se quiera escuchar. Eso es un presidente, el que escucha a todos, el que tiene en cuenta las opiniones de todos, aunque no coincidan con la propia. Esa es la gran responsabilidad que tiene un presidente. Esa es. Y eso es lo que aquí está faltando día sí y día también. Porque ustedes lo que están haciendo es copiar otro modelo de gobierno que es, digamos, el ejemplo nacional de escucharse a sí mismo y de la intolerancia y, desde luego, el absolutismo. Y por ahí van mal, porque los concellos y los alcaldes y los vecinos se están dando cuenta de lo que le pasa a esta diputación. Y se están dando cuenta de que donde antes tenían a la diputación como una institución que se preocupaba por los vecinos, ahora lo que tienen es un vacío absoluto. Y están sintiendo mucho frío, porque están abandonados por ustedes. Y, además, porque en estos presupuestos, que sinceramente los cogimos con las máximas expectativas después de todo lo que nos habían anunciado, pues nos hemos encontrado con que siguen yendo en contra de las propias palabras.
Ustedes siempre han estado en contra de las privatizaciones. Decían que es que el Partido Popular es el partido de las privatizaciones. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Privatizar? ¿Hacer una contratación para, al final, privatizar un servicio que se prestaba por funcionarios del parque de maquinaria? ¿Y el dinero que gastan en estudios y trabajos técnicos es una partida genérica para contratar asistencias técnicas que suple la labor de los funcionarios? Y ustedes vienen aquí a veces y defienden la labor de los funcionarios. A los funcionarios se les defiende con hechos, no con palabras. Y desde luego no se les apoya ni se les defiende contratando asistencias técnicas para suplir su trabajo, porque probablemente lo que les decían los funcionarios no es lo que ustedes quieren oír. Y por eso quieren oír lo que les dicen las asistencias técnicas y lo que le dicen los asesores, porque eso sí, otro punto, casi 1 millón de euros de gastos en asesores tiene este gobierno. Casi 1 millón de euros. Con razón están ustedes incrementando el gasto corriente. Con razón, lo único que sube en este presupuesto en relación al presupuesto del año 15 es el gasto corriente. El gasto corriente. El gasto en la propia Diputación. Hay que invertir. Esta provincia necesita inversiones reales. Esta provincia necesita realmente que se invierta para generar empleo y para hacer crecimiento futuro. No hay que gastarse el dinero en gasto corriente. Eso es lo peor que puede hacer una administración. Y ustedes, con más presupuesto, con 8 millones de euros más de presupuesto que en el año 15, invierten 8 millones de euros menos. Se va toda la subida al gasto corriente. Sinceramente, yo creo que es otra de las cuestiones que deberían ustedes revisar. Y además, es un presupuesto que, como decíamos antes, es papel mojado desde el mismo momento en que se presenta. Y es papel mojado, primero, porque están ustedes ya en la cabeza, con la cabeza en las modificaciones presupuestarias que le van a hacer, y en segundo lugar, porque ni siquiera van a ser capaces de ejecutarlo. No sirve para nada, para absolutamente nada. Bueno, quizás sirva para la campaña electoral del señor Regades en la provincia, no sé, a lo mejor ahí le saca algún partido, no sé. Desde luego a los pontevedreses no les sirve para nada. Este presupuesto no les sirve para nada, para nada. Y eso es preocupante, y preocupante para la provincia, y preocupante para la provincia. Y, por cierto, dejen ya, por favor, de presumir que bajan la deuda y de ponerse una medalla, cuando la medalla y cuando se baja la deuda es porque les obliga la normativa presupuestaria nacional que ha hecho el Partido Popular, que ha hecho el Partido Popular. Acabáramos si no bajara la deuda. Ahora ya estamos en recuperación económica, suben los ingresos y tienen que dedicarlo a bajar deuda. Eso es lo que dice la normativa que ha aprobado el Partido Popular, porque si fuera por el Partido Socialista todavía estábamos en el pozo de la crisis. Todavía estamos negando la realidad, en lo que ustedes son expertos, en negar la realidad día sí y día también. Yo les recomendaría que se fijaran un poquito menos en hacer oposición a la oposición, que se fijaran un poquito más en trabajar y en construir. Desde luego, les vuelvo a decir que tienen la mano tendida del Partido Popular para ayudar a la provincia, porque nosotros queremos ayudar a los vecinos, y esperemos que no sigan ustedes haciendo oídos sordos a lo que les dicen y que no sigan ustedes queriendo escuchar solamente a sí mismos, porque así les va a ir mejor a ustedes. Y yéndoles bien a ustedes, les va a ir bien a la provincia. Desgraciadamente, a día de hoy es todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Otra vez, las enmiendas del Grupo SOM fueron contestadas en la correspondiente comisión informativa y, ciertamente, señora Muñoz, lo único preocupante es discutir con alguien que no se ha leído los presupuestos, discutir con alguien que falsea los datos una y otra vez creyendo que la reiteración va a ser verdad. No, es absolutamente falso. Los 25 concellos que están en el plan de reequilibrio fue lo que les dije anteriormente. 11 del Partido Popular. Por lo tanto, no puede mentir de esta forma descarada y no puede hablar con un total grado de desconocimiento cuando habla de convenios. Señora Muñoz, se han hecho formalizado 14 convenios en movilidad. 7 son con ayuntamientos del Partido Popular, 2 con ayuntamientos del PSOE y 4 con el Bloque Nacionalista Galego. Pero es que se han hecho 22 convenios en cooperación.
8 concellos Partido Popular, 7 Partido Socialista y 4 Bloque Nacionalista Galego. Pero usted no ve las fotos en las que mi compañero Uxío Benítez y mi compañero David Regades están con alcaldes y alcaldesas del Partido Popular. ¿Pero cómo puede venir aquí a mentir de esa forma? Mire, lo preocupante son las vaguedades. Lo preocupante es que siguen mostrando claramente un sectarismo y a ustedes se les mide por los proyectos que tiene. Pero ¿cómo es que somos tan incapaces nosotros y usted no es capaz de presentar una sola enmienda a este presupuesto? ¿Pero dónde está la capacidad? ¿Usted se cree que por hacer un discurso vago, de que todos somos inútiles, de que todos somos incapaces, va a darle contenido político a lo que es este presupuesto? No, señora Muñoz. Este presupuesto es un gran presupuesto. Lo que pasa es que hay que leerlo, lo que pasa es que hay que bucear en él y hay que saber lo que va. Y el problema es que la portavoz del Partido Popular en este tema interviene con un grado de desconocimiento absoluto. Mire, yo no le voy a entrar al trapo de esto, no. Tengo aquí 7 páginas en las que hay 90 proyectos y 90 actuaciones que se realizan por parte de este Gobierno en cada una de las áreas. Y es una pena no tener más tiempo. Pero mire, en empleo, Depo Emprende, Practicum Depo, Depo Integra. En cohesión social, Depo Termal, en Ruta Cuadepo, Tecendo Lazos, Asistencia. En turismo, convenio sobre yacimientos arqueológicos, plan director de los castillos. Por primera vez un plan estratégico de turismo hablado absolutamente con todo el mundo. En cultura, Pontegal, subvenciones a programas educativos como UNED, escuelas de música, premios y certámenes, programas culturales de actuación, exposiciones, eventos, ya no se lo relaciono porque necesitaría muchísimo tiempo. En igualdad, ¿por qué no habla de igualdad? ¿Por qué no habla de las políticas de igualdad que tenían un tema tan sensible anteriores gobiernos? No, no el anterior gobierno, sino gobiernos de decenas de años, programas reconocidos de igualdad de este Gobierno en toda España y en toda Galicia. Una escuela de igualdad que es un ejemplo maravilloso de lo que hay que hacer en esto, María Viñals, con más de 650 participantes. Violencia cero, campaña en el uso no sexista y no violento de los juegos y juguetes. Podría enumerar así muchas actuaciones de cada una de las cuestiones. En deportes, aprobamos el plan estratégico de deportes, ayudas al deporte, Depoandainas, campamentos en Príncipe Felipe, gala del deporte femenino, en cooperación transfronteriza, Bici Río Miño, Smart Miño, en cooperación, plan concellos 2017 y 2016, que a usted no le salgan las cuentas de los 70 millones es absolutamente sorprendente, porque lo primero que debería de hacer es escucharme y ver el presupuesto. Y claro que salen las cuentas de lo que he dicho. En cooperación, PICEI 2016, plan de reequilibrio, que ya lo dije alguna vez en este pleno, deberían de dar ustedes palmas, palmas en un plan de reequilibrio que lo que hace es precisamente hacer justicia a los ayuntamientos que ustedes maltrataron. En formación, Depo Verde, en nuevas tecnologías, servicio de administración electrónica para concellos. ¿Pero qué tenían hecho ustedes en administración electrónica si no hicieron absolutamente nada y hoy somos un referente en todos los sentidos? Medio natural, Depo Verde, Protura, plan de compost, revitaliza. Esto, esta es la acción de Gobierno. Pero ¿cómo dice generalidades y cómo dice programas generales? No, no. Le podría, si tuviera tiempo, estar enumerando estas 90 actuaciones. Y no me hable de que lo que nos obliga la ley, porque al Ayuntamiento de Vilanova también le obliga a cumplir la ley y está endeudado hasta las cejas. Gracias. Gracias, señor Font. ¿Ninguén pide palabra? Someto a votación, sí. Señora… Es que pensé que iba a hablar el portavoz de Son y estaba dándole tiempo. Bueno, mire, señor Font, una vez más, como viene siendo habitual, pues usted siempre intenta contrarrestar los argumentos recurriendo a las descalificaciones. Es ya un estilo suyo, es un estilo de su grupo. Y, mire, no me voy a dar por ofendida porque usted diga que no me he leído los presupuestos. No me voy a dar por ofendida, pero me parece ofensivo, sinceramente. Porque se puede estar de acuerdo o se puede discrepar. Pero yo, desde luego, lo que no diría es que usted no ha hecho los presupuestos.
porque eso es caer, desde luego, muy bajo en el debate político. Pero es usted, es su estilo, el estilo de la descalificación y del insulto cuando se puede. Nosotros tenemos otro estilo. Nuestro estilo, desde luego, es decir la verdad. Por eso podemos mirar cara a cara a todos los pontevedreses y a todos los vecinos de esta provincia, porque les estamos diciendo la verdad. Y es todo lo contrario a lo que ustedes han hecho desde que han llegado a este Gobierno. Todo lo contrario. Y mire, ya le he puesto muchos ejemplos en mi primera intervención, pero ahora le voy a poner otro. Le voy a poner otro porque ya estamos cansados de esa retahíla de los fondos de libre disposición, de las subvenciones nominativas, que ustedes mismos se contradicen y que al final la realidad les pasa por encima. Estas declaraciones de la señora Silva, la presidenta flamante de la Diputación, el 22 de noviembre del año 15, hace prácticamente 2 años. Los fondos de libre disposición y las ayudas nominativas son ilegales. Son ilegales. Aquí hemos discutido sobre este tema exactamente, que las ayudas nominativas eran ilegales. Y ahora les pregunto, ¿y los 2,7 millones de ayudas nominativas que tienen ustedes en el presupuesto del 18 qué son? ¿Son legales o son ilegales? Entonces, aquí, al ver esto, al ver estas declaraciones y a ver la realidad del presupuesto, nos preguntamos dos cosas. O bien, mintieron a sabiendas, lo que es preocupante para un gobierno serio, que se supone serio, o bien desconocía que existen la posibilidad de subvenciones nominativas. Y bueno, la ignorancia espero que no sea la razón por la cual se hacen estas afirmaciones, porque se supone que ser presidente de la Diputación pues se debe de venir aprendido y con la normativa sabida. La realidad es que las subvenciones nominativas son legales, que se pueden dar y que ustedes han tenido que recurrir a ellas. No sigan ustedes con su mantra de las subvenciones nominativas, de si la di libre disposición. Ustedes están dando de la misma manera porque lo permite la ley. Lo importante es que sean legales. Y cuando ustedes tengan dudas de legalidad, se van a los tribunales. No hacen batallita política, no, no. Las dudas de legalidad en los tribunales. Y allí los tribunales hablan. Pero ¿qué pasa? Que cuando van a los tribunales les quitan la razón. Ah, entonces no se atreven a ir y empiezan otra vez con el debate de siempre. No, señores, no. Este Gobierno tiene un problema de credibilidad importantísimo, un problema de credibilidad que cada vez que presentan un papelito se incrementa porque no son capaces de ser ni coherentes. Parece de chiste que me diga usted, señor Font, que para demostrarme que están haciendo cosas tengo que ver las fotos de los periódicos. Es que ya sé, esos son ustedes, los de las fotos en los periódicos. Pero gobernar, hay que gobernar con el boletín oficial y con el diario oficial. Así se gobierna, no con las fotos. A mí las fotos no me importan. A ustedes les obsesionan. No es que les importe, les obsesionan quién está en la foto y quién no está. Eso les obsesiona y bien lo saben. En definitiva, mire, estos presupuestos lo que demuestran una vez más y esa flaca defensa que ha hecho de ellos el señor Font porque tenía poco que defender, demuestran que son ustedes un gobierno incapaz, un gobierno sin ideas, un gobierno sin ilusión por esta provincia que va pasando los días nada más y nada menos, y un gobierno con pies de barro. Y sobre todo, después de ver estas partidas y después de ver que tienen ustedes más presupuesto que nunca, 8 millones de euros más de presupuesto que el que había en el año 15, han demostrado algo que parecía increíble, que se puede hacer menos con más. Esa es la realidad. Ustedes con este presupuesto han conseguido un hito, hacer menos con más dinero que nunca. Nada más. Muchas gracias. De que cuando no son capaces de rebatir mis argumentos dicen que descalifico y que insulto. No, si yo no voy más allá del debate político. Lo que pasa es que le estoy diciendo con todo fundamento que usted nos ha visto con detalle este presupuesto. Y se lo vuelvo a reiterar. Y si lo hubiera visto con detalle y con fundamento, no diría cosas que ha dicho en su intervención. Mire, señora Muñoz, pero ¿cómo me habla de subvenciones nominativas, directas y demás? Lo que ustedes daban era libre designación, sin ningún tipo de regulación. Y parece mentira, en otro grado de desconocimiento, que no sepa que en este pleno
que en este pleno hemos aprobado una ordenanza de subvenciones. Una ordenanza de subvenciones que regula absolutamente todas las subvenciones. Por lo tanto, no es la ley, no. Ha habido voluntad política de traer aquí una ordenanza de subvenciones que regula absolutamente todo. Por lo tanto, esta es la realidad. Mire, por mucho que repita el tema de incapaces, no hay manera de que la gente la crea. Nosotros somos un gobierno que estamos permanentemente en contacto con concellos y con la sociedad. Este presupuesto responde claramente a las necesidades de la sociedad. Y en términos políticos, porque luego se me va a enfadar, son ustedes el hazmerreír de los concellos, pero inclusive de los suyos propios. Porque cuando yo hablo de fotos de una alcaldesa del Partido Popular sentada con mis compañeros de gobierno, viendo programas concretos que están en estos presupuestos. Por lo tanto, ustedes, como siempre, lo que añoran es que volviéramos al enchufismo, lo que añoran es que volvieran al sectarismo. Y por mucho que me recrimine, no lo voy a dejar de decir en estos cuatro años. Ustedes estaban en el sectarismo y nosotros estamos en la transparencia y en la igualdad. Y punto. Y sabe una cosa, sabemos perfectamente lo que queremos para esta provincia. Los ciudadanos en mayo del 2015 nos dieron la oportunidad de gobernar esta provincia. Y le parecerá grandilocuente, pero la historia nos ha colocado en el momento de esta provincia para romper con gobiernos anteriores y cambiarla de arriba abajo, que es lo que estamos haciendo. Y ya lo que más gracia me hace es que dice que no tenemos ilusión. Pero no nos ve entusiasmados, pero no nos ve ilusionados, pero no nos ve dispuestos día a día a batirnos el cobre para gobernar bien esta provincia. Pero usted no se da cuenta la cara de entusiasmo que tenemos todos día a día, señora Muñoz, día a día, con los proyectos que tenemos. Cuando hay una actuación de igualdad como la del sábado en la que usted no estaba en Vigo, se nos llena a todos la cara de satisfacción. Y como eso, todo. Ilusión no. Tenemos pasión. Y lo saben los pontevedreses. Mató o seu tempo, señor Fon. Moitas gracias pola súa intervención. Finalizado o debate, sometemos a votación a aprobación inicial do orzamento da Deputación Provincial de Pontevedra para o exercicio 2018. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Queda aprobado por 14 votos a favor, unha abstención e 12 en contra. Se levanta a sesión.